me deben casi cerca de 40 mil dólares. ¿A dónde están? No sabemos dónde están. Pero ojalá que escuchen el ESB 588. Yo soy los trabajadores de los jornaderos ahí en San Bernardino. Yo tuve un patrón y trabajé por él. Y ahorita tengo mucho dolor porque no me ha pagado. Y no solo a mí. ¿Cuántos miles de trabajadores le han hecho eso? My name is Eddie González. I'm a day labor organizer with the Pomona Economic Opportunity Center. Somos una organización que defiende los derechos de los trabajadores, jornaleros, inmigrantes y otros trabajadores. Tratamos de crear líderes que puedan tomar en actividad la lucha. One thing that's been very personal for me has been the wage theft. You know, try to recuperate what salaries workers have been stolen from employers who are just exploiting workers, not paying them and not treating them for dignity and respect. California has very good laws. The problem is enforcing it. Every week in Los Angeles, workers lose $26.5 million in wage theft. There's employers that try to abuse language barrier, immigration status. The pass of the SB 588 has helped to go after the employer. So part of our work is to be able to kind of help the worker collect or negotiate, you know, to get that salary back for the worker. Somos seres humanos que trabajamos para sostener nuestra familia. Y esa ley que pusimos esa es la que para que el patrón tenga miedo, para que paguen ya y que sea más honesto con los trabajadores. Eso es lo que pedimos. Y pues yo estoy muy alegre de eso. To rise up, get your hands up. Yeah, yeah. We taking over the game. And if you're looking for change, I